It's a pleasure to introduce to you Ali Gonzalez, who will be presenting the CIDINC, a solution from Spain that allows any government or organization to create massive planning process, participatory budgeting, collaborative design of regulations, urban space, elections, etc. I think Ali is going to be speaking in Spanish. Entonces, volvemos al español. Muchísimas gracias, Ali. Muchas gracias, Julia. La presentación estará algunas diapositivas en inglés, pero en español y para toda galera brasileira también un abrazo para ustedes, porque Brasil fue el proyecto más importante de CIDIM este año. Entonces, ahora con mucho gusto comparto la presentación que tenemos. Ahora mismo hay un poco de ruido porque justo estamos en nuestra fiesta anual de Decidim. Viene gente de todo el mundo a compartir sus experiencias. Entonces, yo ahora estoy, ahorita estoy en Barcelona. Normalmente estoy en Ciudad de México como parte de Codeando México, pero también como parte de la asociación de Decidim. Entonces, vamos. Bien, primero, ¿por qué Decidim? ¿No? Y creo que esta imagen de del lado izquierdo es sobre la democracia en Latinoamérica. Bueno, en todo el mundo tenemos un modelo de democracia representativa, es decir, nosotros votamos cada 3 o 4 o 6 años por algún gobernante o diputados o etcétera que nos representan, es decir, toman decisiones por nosotros, ¿no? Y la idea de Decidim es la de la democracia participativa, es decir, las personas de a pie, las personas en los barrios, toman decisiones también sobre lo que pasa en su ciudad, en sus barrios o en su país. Estas son un par de imágenes. La primera es de Monterrey, México, es sobre presupuestos participativos. Y la última es, pues, en Barcelona, que es donde nace este proyecto y son, pues, mujeres mayores participando, ¿no?, en los procesos. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo es esta democracia. En 2017, la ciudad de Barcelona tuvo la visión de hacer un software libre para la participación, pero que no solo lo utilizara la ciudad de Barcelona, sino que pudiera ser utilizado por cualquier ciudad o por cualquier país, o incluso por empresas, o por ejemplo, hay ejemplos de asociaciones de vecinos que utilizan Decidim. El punto es que cualquiera lo pueda utilizar, ¿no? Y esta fue una apuesta valiente porque casi siempre los gobiernos solo hacen software para ellos, no para los demás. Pero bueno, entonces se hizo Decidim. Y actualmente, gracias a la Digital Public Goods Alliance, Decidim ya es considerado un bien público digital, orgullosamente, porque esa es la ideología del proyecto, que sea para todos, que cualquier persona lo pueda usar. Y pues ahora estamos justamente nominados para los OSO Awards, que también es una ideología similar. Es decir, que el software, la ideología es el software que se hace con dinero público, también sea para todos. Actualmente Decidim tiene más o menos 450 instancias operando a nivel mundial. Algunas de ellas son súper chiquitas, por ejemplo, una asociación de vecinos, pero algunas son súper grandes, como la Comisión Europea, ¿no?, donde participa gente de muchísimos países. Esos números que van ahí son 3.300.000 participantes, 130.000 propuestas de las personas y 20.000 encuentros, encuentros físicos o virtuales. Y quiero apuntar que esos 3.300.000, la mitad son brasileños, porque este año Brasil estrenó su portal participativo y con la cantidad de gente que tiene Brasil, más el nivel de digitalización del país, pues 1.400.000 de usuarios son brasileños. Cuando fue creado Decidim, creo que como un software para la democracia, no es cualquier software, sino que en la ideología del software tiene ciertos puntos que se traducen al código, ¿no?
Estos son los puntos de Sibin. Tiene algo que llamamos un contrato social, es decir, son los principios que guían el proyecto. Y el contrato social, pues lo pueden ver en esa URL, pero pues es como, digamos, pues los principios ideológicos que garantiza el software. Son estos que tengo aquí, que es un software libre y de contenido abierto. El segundo punto, que en el que me voy a detener, la siguiente diapositiva, pero transparencia, trazabilidad e integridad. El tercero, la igualdad de oportunidades para todos e indicadores de calidad, la confidencialidad de los datos, el compromiso y la responsabilidad y la mejora continua y la colaboración institucional. Me quiero detener en el segundo punto porque se traduce muchísimo en el código, es decir, un software participativo es delicado porque en poder del gobierno podría ser peligroso, ¿no? O sea, el gobierno puede utilizarlo para bloquear disidentes, para rastrear disidentes, ¿no? Para modificar los resultados. Entonces, decidí cuando fue creado con estas tres garantías, que la primera es de transparencia, es decir, está creado para que los procesos participativos tengan mecanismos de rendición de cuentas. Es decir, si se pidió la opinión a los ciudadanos, bueno, después tiene un proceso de rendición de cuentas. O si se hizo un presupuesto participativo, después hay un proceso continuo de a ver cómo van los proyectos que fueron aprobados. Esa es la transparencia. La trazabilidad es que todas las decisiones que se toman puedan ser trazadas en el tiempo. Por ejemplo, si en un proceso me pidieron que yo hiciera una propuesta y después se hizo un segundo proceso para darle seguimiento a la propuesta, esa propuesta está a nivel de base de datos, es la misma propuesta, aunque sea parte de dos procesos, está ligada. Y pues eso permite que pues las cosas no se pierdan en el tiempo, sino que podemos ver cómo evolucionan, pues no sé, las propuestas o los procesos participativos o las iniciativas ciudadanas. Finalmente está la integridad, que me parece muy importante, que es que cuando un contenido se sube por un usuario o por un administrador, no se puede modificar sin generar una huella de modificación. O sea, si un usuario cambia su propuesta, pues aparece así de esta propuesta que ha cambiado. O un administrador, por ejemplo, no puede bloquear un contenido sin proveer una justificación y esos bloqueos son transparentes, o sea, pueden ser consultados aún así, solo no están a la vista. Esto se hace porque puede haber siempre contenidos maliciosos, por ejemplo, de spam o de fotografías, no sé, fotografías que muestren contenidos ilegales o cosas así. Entonces, hay una forma de moderar los contenidos, pero siempre con una justificación para evitar, pues, que no se interrumpa la disidencia de los ciudadanos, ¿no? Bien, el decidir cómo funciona. Creo que la mejor funcionalidad es que permite a cualquier persona diseñar procesos participativos utilizando el concepto de espacios y el concepto de componentes. Los espacios son espacios de participación, iniciativas o procesos, o asambleas o consultas que pueden tener varias etapas y esas, en cada una de las etapas que el administrador lo decide o el administrador del proceso o de la asamblea lo decide, cada una de esas etapas puede tener componentes que son los que tengo aquí abajo, ¿no? Propuestas, resultados, debates, encuestas, sorteos, páginas, blogs o encuentros. Hay otros más, hay por ejemplo textos participativos o así. Y la idea es pues darle la libertad a cualquier entidad que pueda diseñar los procesos con las etapas que necesite, los permisos que necesite y los componentes que necesite. Justamente esta gráfica se lo muestra. Por ejemplo, tengo mis componentes a disposición y los puedo poner en un proceso o en una asamblea o en una consulta. Aquí quería hablar un poquito de quién usa Decidim. Hay una página que en decidim.org, Yuzdai, pues está un poquito de más información sobre las organizaciones que lo utilicen. Por supuesto, Barcelona, la Ciudad de Nueva York, la Comisión Europea, Helsinki, la Asamblea Nacional Francesa
el gobierno de la presidencia de Brasil, pero también podemos encontrar pues muchos más ejemplos, incluso la Ciudad de México, por supuesto, está la Ciudad de Monterrey, está en Argentina está Rosario, la municipalidad de Rosario, ¿no? Y tenemos por ahí algunas otras instancias en Latinoamérica que ojalá se animen y sean más. Bueno, lo pueden revisar acá y tenemos acá unos testimonios, ¿no? Concretamente, pues quería enseñarles, quería ver si podía quitar esto, pero bueno, quería enseñarles la instancia de Brasil. Creo que no se cargó también, pero es brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Y ellos lo que hicieron fue, cuando entró el nuevo gobierno de Lula, decidieron que todo fuera participativo y hacer un primer presupuesto participativo. Y en el caso de Brasil, pues ellos tienen una identidad digital ciudadana y por eso fue muy fácil para los ciudadanos entrar y empezar a participar. Pues como les decía, ahora tienen 1.400.000 participantes, ¿no? Y también quería mostrarles un poco una instancia, la de Monterrey, en México. Esa instancia, pues lo bonito es que fue una instancia que comenzó para hacer presupuestos participativos que nunca se habían hecho, y tuvo bastante participación. Ahora se utiliza para elegir jueces auxiliares, para consultar reglamentos, pero eso es lo bonito. El municipio pensaba que ellos solo podían hacer un tipo de proceso, y ahora han explotado mucho la herramienta y ya la gente de esa ciudad está comenzando a acostumbrarse a, por primera vez, tener la oportunidad de participar. Bueno, entonces, ya hablando un poquito de el software en sí, pues es, como les dije, de código abierto. Tiene una organización en GitHub. Ustedes pueden entrar, colaborar. Se atienden los pull requests, los features, bastante rápido. Un poco hablar de las funcionalidades. Las propuestas es simplemente que los ciudadanos mismos puedan proponer algo. Por ejemplo, no sé, propuestas de mejora, o propuestas de cambios al reglamento, cosas así. Encuentros son literalmente, bueno, nos vamos a reunir tal día, tal hora para discutir tal cosa. En Barcelona se usa mucho para las audiencias públicas o los consejos de barrio. Pues tiene cosas como un sistema de registro o una forma de ponerla en minutas o una forma de poner los acuerdos o tomar la asistencia. Después están las asambleas, que son pues espacios ciudadanos dedicados a algún tema, por ejemplo, o alguna región. Y ahí podemos incluso darle a veces a los ciudadanos las llaves para que ellos organicen su propia asamblea en su colonia, en su barrio, y organicen también sus eventos, sus procesos y tal, ¿no? Los debates, que bueno, el nombre habla por sí solo, se pone una pregunta y la gente habla sobre esa pregunta, apoya o desapoya o etcétera. El presupuesto participativo, por supuesto, que es decir, hay tanto dinero, por favor, los ciudadanos manden sus proyectos y voten a favor o en contra y tal, ¿no? Y la rendición de cuentas, que es terminando un proceso, pues vamos a decir cuál es el avance del proyecto. Hay bueno, tiene algunos componentes de red social, pero hay muchas otras funcionalidades que las pueden ver en la página de decidim.org. Y pues ya, como les dije, son componentes que les permiten a los administradores diseñar sus propios procesos participativos. Bien, para seguir, bueno, pues el Decidim tiene, se puede consultar a través de, se puede consultar, está ajustado, es una Progressive Web App, entonces está optimizado para consultarse en los celulares, si así se requiriera. También es importante, porque pues en Latinoamérica mucha gente entra a través del celular. Y pues ahora quiero tomar un poco de tiempo para hablar sobre cómo se participa, ¿no? Porque esto es un software que, si bien lo liberó un ayuntamiento municipal,
Ahora es un software que es administrado por una asociación de la sociedad civil y está abierto a contribuciones de todo el mundo. También está abierto a patrocinios de otras ciudades que quisieran o países que estuvieran interesados y queremos hablar con todos. Entonces, lo primero es esta idea que es lo mismo del Digital Public Goods Alliance, que es si algo, un código está hecho con dinero público, el código debería de ser público y esa es la ideología base de Decidim. Por eso se liberó y ahora pues está en este modelo de gobernanza con una asociación que hace que no dependa del Ayuntamiento de Barcelona la sostenibilidad. Desde el principio pues fue hecha con esta ideología, con una ideología de contribución abierta. Hay muchos actores de gobiernos, pero también empresas y contribuidores individuales que son parte de la comunidad. Y pues la gobernanza incluso está hecha por la comunidad. Por ejemplo, si tú quieres meter nuevas features, pues tenemos, justamente tenemos un meta decidim, es decir, una instancia de meta decidim, es meta.decidim.org. Que si tú quieres proponer una nueva funcionalidad, lo puedes hacer ahí y otras personas votan que quieren la funcionalidad o no votan y se va decidiendo qué funcionalidades se le agrega al decidir. Y ahí es donde se lleva la gobernanza. Por ejemplo, si quieren ser parte de la gobernanza de decidir, ahí pueden ser socios de decidir, pueden entrar a las asambleas, pueden entrar a las reuniones de comunidad. Y decidir el futuro del proyecto. Finalmente, bueno, pues esta es, por ejemplo, una foto justamente de la comunidad, de nuestra reunión del año pasado. Ahorita estamos teniendo nuestra reunión de este año. Están invitados a entrar al Meta Decidim si quieren tomar parte del proyecto. Les dejo algunos canales de comunicación. Los pueden encontrar en la misma página, chat.decidim.org, donde van a encontrar pues, desarrolladores, pero también diseñadores y implementadores y demás. Pueden hacer preguntas si lo quisieran instalar. El Meta Decidim, donde pueden ser parte de socios de la comunidad, entrar a las juntas de gobernanza y, bueno, nuestras redes sociales, ¿no? Estamos como Decidim-ORG. Y con eso concluyo mi participación. Ahí está el contacto. Todo lo que hacemos está bajo una licencia abierta. Y con eso cierro. Muchas gracias. Mil gracias, Ale, mil gracias. Tenemos algunas preguntas y 3 minutos para responderlas, así que le pido para que responda todo en un minuto, pero aquí Carlos Gibero está preguntando si existe algún repositorio de contenido de capacitación que apoye paso a paso a un organismo a implementar Decidim, si lo quiere hacer solo. ¿Y cómo es el apoyo por si acaso necesita de soporte? Súper buena pregunta. Pues primero dejo la página de documentación que tiene muchísimo contenido sobre cómo administrar la instancia, cómo instalarla, cuáles son los principios. Ahí hay, la verdad, muchísima información. Pero también, pues en la misma página nos pueden contactar. La mayoría de las entidades de gobierno que lo instalan nos contactan y tenemos una llamada de onboarding con ustedes. Pero pues también estamos por desarrollar contenidos como una Decidim School para enseñarle a quien lo quiere implementar hacerlo. Entonces, por ahí va. Increíble, increíble. ¿Y cuáles son las nuevas funcionalidades que están ahí en el roadmap de Decidim? Ok. Uy, pues hay varias, pero yo creo que hay, yo diría que dos más importantes. La primera es el rediseño, porque Decidim ha tenido el mismo diseño desde que empezó y ahora está por liberarse el nuevo rediseño que está mucho más minimalista, está más fácil de navegar para los usuarios. Y esa va a salir en la versión 28, estamos en la 27, que sale este mes. Y la segunda es sobre el voto electrónico, que el voto electrónico tiene un nivel más alto de confianza. Entonces nosotros lo estamos metiendo, tenemos dos módulos, uno de voto criptografiado, es decir, cada vez que se vota se genera como que un hash criptográfico que asegura la integridad del voto. Y el otro es que directamente tenemos una colaboración.
con VOTDONI, que es una organización que se especializa en voto soportado por blockchain. Entonces, si les interesa probar esta tecnología, ya también la hemos desarrollado, y pues estamos buscando quién la quiere implementar. Genial, genial, Ali. Y mi última pregunta, porque aquí tampoco tenemos mucho tiempo, pero ¿cómo es la comunidad de soporte? Y continúo llegando a preguntas, pero ¿cómo es la comunidad de soporte en la América Latina y Caribe? Yo sé que participas de Codeando México, tiene otras, ¿cómo es esa G de la América Latina y Caribe? Sí, claro. Ahora mismo, pues estamos como Codeando México, pero está una organización que se llama Asuntos del Sur, que ahora tiene proyectos en Colombia, en Bolivia, en Argentina. Y finalmente, pues ahora la gente de Brasil está con todo. O sea, han montado con la Universidad de Brasilia un equipo de gente que está desarrollando plugins y un montón de cosas. Ahora estamos buscando cómo hacer un consorcio como de Decidir Latinoamérica y quizá, ojalá la fiesta del próximo año que sea también en Latinoamérica. Así que si alguien está interesado, por favor, échenos una llamada. Genial, genial. Y la verdad tengo no una última pregunta, pero aquí un mensaje de Daniela Lira que dice, yo tuve la oportunidad de votar por proyectos en la planificación participativa que hizo el gobierno federal de Brasil. Estoy feliz en saber que se hizo con alejamiento de código abierto y con tantos ciudadanos con la integridad de los votos. Así que nos quedamos súper, súper felices. Entonces, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por compartir sus soluciones que están teniendo un papel fundamental en la transformación digital de la América Latina y Caribe. Thank you so much for all the panelists for here with us today for sharing the amazing solutions that they have developed and they have been implementing with so much passion in Latin America and the Caribbean. We hope to only see them grow in the region in the next couple of years.